Quiero hacerte la misma pregunta que le hizo Jesús a Marta. Marta, ¿por qué te afanas en tantas cosas siendo una sola la importante? Este episodio donde nace esta pregunta es en el marco de una reunión familiar donde estaba Marta, María e incluso Lázaro y estaban con Jesús. Y Jesús fue invitado a la casa de Marta, Lázaro y María en Betania a compartir con ellos. Como buena mujer, Marta andaba preocupada por todos los detalles que hacían falta en la casa, que la comida, que la limpieza, que el aseo. Y María se quedó a los pies del maestro y probablemente también Lázaro estaba escuchando lo que Jesús tenía que decir. Marta desarrolla como ese poquito de envidia que a veces nos da cuando nos toca hacer muchas cosas a nosotros mientras que los otros están sentados. Y va y le dice a Jesús, mira Señor, estoy tan atareada con todas las cosas y mi hermana María está ahí sentadota delante tuya sin hacer nada. ¿Por qué no le llamas la atención? Y Jesús le dice, Marta, Marta, ¿por qué te afanas por tantas cosas? Siendo una sola la importante, María escogió la mejor parte. Y a eso quiero referirme yo ahora. Y es que en el mundo andamos demasiado a prisa. Tenemos demasiado afán por hacer las cosas. Manejamos rápido, trabajamos rápido. Y a pesar de que trabajamos y hacemos tantas cosas de una manera muy, muy, muy veloz, el tiempo no nos rinde. Y el problema de esto, de vivir tan afanados, es que a veces no tenemos tiempo de detenernos a pensar, a razonar en las cosas que son verdaderamente importantes en la vida. Y nos quedamos solamente en las cosas que son urgentes. Y al quedarnos en las cosas que son urgentes, podemos descuidar las cosas que realmente son importantes y significativas para nuestro existir. Por estar a las carreras, se me puede pasar el día y no he tenido tiempo para llamar a una persona que es importante para mí. A un esposo, a una esposa, a un hijo, a una hija, a un amigo que necesitaba de mis palabras. Por andar metido en el trabajo, por andar embebido en los afanes cotidianos, puedo olvidar que yo puedo sacar algo de mi tiempo y regalárselo a las otras personas y será algo que lo hará feliz o la hará feliz. A veces hay distancias entre padres e hijos, entre amigos, porque el tiempo pasó y yo olvidé de dedicarle un instante a la persona que amo. Las relaciones personales, de noviazgo, de matrimonio, de amistad, se terminan porque no soy capaz de dedicarle al tiempo. ¿Y sabe qué? A veces la excusa es que estoy ocupado, estoy trabajando, estoy haciendo tantas cosas. Y déjeme decirle que un día usted dejará de trabajar porque ya tendrá que jubilarse. El trabajo terminará. Alguna vez sus conocimientos técnicos, tecnológicos, de lo que sabe ahora mañana ya no servirán. Pero en cambio, cuando usted se despierte a esa realidad, se dará cuenta que al no dedicar el tiempo a personas y a cosas importantes, usted estará sin nada, porque simplemente no dedicó el tiempo para cultivar lo que es realmente importante en la vida. Dios te da el tiempo como regalo. Y lo primero que deberíamos hacer en la mañana al despertarnos es darle gracias a Dios por este día que Él nos ha regalado. Darle gracias a Dios por la vida mismo que nos da, porque es una oportunidad para compartir mi vida con el otro. Es una oportunidad para enmendar errores. Es una oportunidad para hacer nuevas cosas. Es una oportunidad para vivirlo. Que los afanes, que las cosas cotidianas no te impidan ser feliz. Que los afanes de la vida no te impidan poder gozarte lo que Dios te ha regalado. Hermano, bajémosle el acelerador a nuestra vida y hagamos paradas importantes. Hagamos paradas que realmente van a significar un regalo de amor para mí y para los demás.
una llamada, una cartica, una notica, una fecha especial, lo que el otro está esperando. No te afanes tanto, no te afanes tanto. En la vida todo pasa, en la vida todo se termina. Y si tú le das tiempo a lo que es realmente importante, ¿sabes lo que harás? En vez de que se acabe, estarás sembrando algo. Y el día de mañana podrás cosechar el fruto de ese algo que sembraste. Cada día tiene su propio afán, dice la palabra de Dios. Así que tiempo al tiempo, con paciencia, con amor, con tranquilidad, pero no vivas tan acelerado. Y me atrevería a decir, el acelere que tenemos a veces nos hace egoístas y nos hace meternos en nosotros mismos y en nuestro egoísmo que no nos permite compartir con el otro. Piénsalo, bájale a la velocidad y comparte con las personas que te aman y a las personas que nosotros debemos amar más. Bajémosle el acelerador, la velocidad al carro de nuestra vida y dediquémosle tiempo también a compartir con aquellos seres humanos que son importantes. No lo olvides, comparte tu tiempo.